Ya, entonces ya está su calificación de... Mauricio y de Teresa. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, fíjense bien lo que van a hacer para que luego no tengan dudas ni preguntas. Entonces, yo le voy a mandar en la plataforma para que ustedes lo vayan resolviendo. Ya, entonces. Ya, y donde el usuario debe de registrar lo que es LIN, en el caso de acá, todos estos son los aportes de los socios, ya, los aportes de los socios, la factura de la constitución de la empresa, ya, la protocolización, el balance y lo que son los contratos de alquileres, ¿ya? Reconocimiento de firma y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Y los pagos de alquileres. No olviden que cuando son pagos de alquileres por adelantados, ya deben estar registrados las cuentas de qué tipo de cuenta es cuando usted paga por adelantado un alquiler. ¿Un activo, Lisa? Un activo ¿Diferido? laboral. Un activo diferido. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todo eso ustedes tienen que registrarlo acá en dijimos libro diario, en el cual este libro diario comienza con las cuentas de banco. Y dice, en el caso del banco, acá nosotros tenemos que registrar este comprobante de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son los aportes de los socios? ¿Cuánto están aportando? Entonces, acá le decimos 900 mil. Entonces, aquí, igual 900 mil, banco contra capital social. ¿Ya? Obviamente, detalle, folio, debe haber ¿ya? Y después, por ejemplo, dice, pagamos al abogado por gastos de elaboración de minuta de constitución, 280. ¿Ya? Entonces aquí, como la empresa todavía no tiene NIF, ¿qué cuenta sería? Gasto de organización. ¿Ya? Que sería este, por ejemplo, el folio 2, este el folio 3. ¿Ya? Y contra, ¿qué cuenta dice? ¿Ya? Entonces, los gastos de organización de esta factura dice que el monto es 280. 280. Igual, 280. ¿Sí? ¿Ya? Hasta cuando llega la factura, ya tiene NIP. Recién ahí, en el caso del NIP, por ejemplo, aquí en la elaboración de contrato de alquiler, ya tiene NIP. Entonces, acá vendría a ser honorarios ya recién. Profesionales. Viene a ser crédito fiscal y la cuenta de banco. ¿Ya? Entonces aquí, honorarios profesionales sería 4. Y el otro sería 5, ¿no? Entonces, para este sería 420. Entonces, aquí 420. Entonces, para honorarios profesionales se le saca el 87%. ¿De dónde?
Rosemary, ¿por qué llegó tarde? Dice. O 87%. El otro crédito fiscal es el 13%. ¿Ya? Y prácticamente todo lo hacemos trabajar con dos decimales. Si el usuario dice no tengo computadora, lo puede hacer a mano, en una hoja, lo realiza todo. ¿Ya? Cuando ya toca la compra, ¿ya? Ups. Aquí. ¿Ya? Entonces, cuando ya toca la compra de la mercadería, el usuario, ¿ya? El usuario va a poner inventario de botines, inventario de calzados infantiles, tacones, sandalias y tenis. ¿Sí? Entonces, para esta compra, ¿cómo tengo que realizarla? No olviden que está con recargo. ¿Con qué? ¿Ya? Recargo. Está con recargo. ¿Ya? Y acá dice importe sujeto a IVA. ¿Ya? Entonces, estos precios de aquí vienen a ser con factura. ¿No? Entonces, ¿cómo lo registro yo ese asiento contable? A ver. Mientras voy viendo qué me dicen en los mensajes de WhatsApp, vayan craneándola. Que siempre dicen, no puedo ingresar. Hola. Sí, digan. ¿Me escucha, Lice? Sí, sí, lo escucho. Una cosita. Digan. En este caso, la tienda está viendo. Algunos le ponen el tema perfecto al inventario, otros se van con almacén. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál? En el asiento, ¿no? Bueno, algunos lo toman en cuenta como inventario, otros lo ponen como almacén. Lo ponen la cuenta como almacén, no sí. Estaría. O sea, no puede ser almacén una cuenta. Lo que sí puede hacer es en el CARDEX, porque ustedes van a hacer libro mayor. Perdón, libro diario. Lice, no se le escucha muy bien. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces van a ser libro. Ya ni modo. Libro mayor. Balance de comprobación de sumas
y saldos. Y van a ser Cardex. ¿No es cierto? Entonces, aquí en el Cardex, ya ustedes pueden decir entrada de almacén. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí en entrada de almacén, ustedes pueden ya. O sea, ahí pueden poner. Pero acá, en el asiento contable, ustedes tienen que poner, por ejemplo, en la compra es inventario de qué producto. Botines, por ejemplo. ¿Ya? Calzados infantiles. Entonces, para comodidad, inventario de calzados infantiles. Ya lo tienen que poner así por separado. Tacones, sandalias y tenis. Inventario tacones, sandalias y tenis. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se gastó? Ya, si ustedes se fijan, acá dice el importe, ¿no? Botines, ¿cuánto? 39.600. Entonces aquí le decimos 39.600. A todo esto, 87%. Su micrófono, niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto en el Cardex, ¿ya? Tiene que decir cuánto es la entrada, ¿no? Acá, entrada. Ups, más arribita. En el carnet lo vamos a hacer con el tema, el método promedio ponderado. Sí, promedio ponderado. Costo unitario de cantidad. Importe. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se debe hacer aquí el Cardex? Si ustedes se fijan, aquí ustedes están poniendo cuánto es el importe. 34.452. Copiamos el importe, le digo, 34.452. ¿Qué cantidad estamos comprando? 220. Cantidad 220. ¿Cuánto es el costo unitario entonces? El importe dividido entre la cantidad. ¿Cuánto sale? Algunos, ¿qué es lo que hacen? Directo de este precio lo ponen en el Cardex. Y no es ese el precio. ¿Se fijaron, no? El precio que se coloca acá viene a ser el precio que es sin el costo del crédito fiscal. ¿Ya? ¿Sí? Volvemos a hacer el de los calzados infantiles. Tomar atención porque luego ustedes lo van a hacer, pero solito.
¿Ya? Y no quiero que me estén diciendo cómo era. ¿Ya? Entonces, este puede ser para un cardex, ¿no? Entonces, acá puede ser lo que es salida. ¿No? Salida, si es que va a vender, igual lo mismo, ¿no? Este encabezado. ¿Ya? Y acá su saldo. ¿Ya? Su saldo igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué producto es este? Y tengo producto botines. ¿Ya? Entonces todo esto me lo copio y lo pongo más abajo. Entonces el otro, como no hacemos muchas transacciones, a lo mucho se van a hacer unas 5. Entonces ya ustedes, si ven que necesitan más, le agregan más fila, ¿no? El otro dice que va a ser calzados infantil. Ya, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta el calzado infantil? Entonces, de esta factura yo vengo y calculo de los 23.400. Entonces, 23.400. ¿Sí? ¿Qué hago con esos 23.400? Ya. Como es con factura, entonces tengo que sacarle el 87%. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale ese precio? 20.358. Entonces, yo le digo que el importe que salió es 20.358. ¿Qué cantidad estoy comprando? 180 pares. ¿No? Entonces es 180 los pares. Perdón. 180. ¿El costo unitario cómo sale? El importe dividido entre la cantidad. Exactamente. Así se calcula lo que es el costo unitario para lo que es el cardex. ¿No? Y como ya ustedes saben, lo demás es lo único raro que ustedes van a ver eso. ¿Ya? ¿De dónde? Cante. Ya hemos hecho de esto un ejemplo, así que es lo único raro que lo que van a ver ahora. Dígame. ¿Para cada producto tiene que haber diferente cardex? A ver, niña, usted no va a hacer un solo cardex para toda la mercadería, porque le van a decir, ¿cuántos pares de botines hay? ¿Cuántos pares de calzados infantiles hay? Si usted tiene una tienda, usted va a querer que esa tienda detallado tener la información de cada producto. Porque si se lo dan así todo mezclado, usted, hasta usted misma se va a chipar. Y no va a saber qué cantidad tiene de esos tipos de productos. Entonces, para tener un mejor control, usted debe de tener un inventario más detallado. Por eso es que aquí en los asientos contables, mejor si lo hacen detallado los productos. Por eso es que en el sistema Delfín, así se lo hace los asientos contables. No sé si se dieron cuenta. ¿Para qué? Para tener un mejor control de la mercadería. ¿Cuánto entra y cuánto sale? ¿Y de qué producto es lo que estamos nosotros realizando los asientos contables, no? Dice un ratito, tengo una duda. ¿Cómo salió este del inventario de botines? ¿Cómo sale? ¿No lo puede explicar un ratito? ¿Del cardex? Del libro diario. Ah, del libro diario. Lo que pasa es que por eso es que yo se le voy a pasar estas facturas de acá. Entonces aquí en la factura nosotros estamos haciendo la compra. Pero no olvide que en la factura se saca el 87% teniendo el calzado infantil, que es, ¿cuánto? 23.400. Entonces, yo
lo voy a poner acá, 23,400. ¿Sí? Pero esos 23,400 yo tengo que sacarle, ya, en contabilidad se le saca el 87%. Ya, aquí al final viene lo que es el crédito fiscal. El crédito fiscal es la sumatoria de todo este precio de acá, 89,200. Entonces, de esos 89,200, es de ahí que se le sacan ya el 13%. Entonces, ahí recién va a cuadrar. Ups. Por ciento. Ahora sí, ¿no? Es 89,200, no 300. Ah, perdón. Sí. Ahora sí. Muy bien. Ya, entonces de ahí se le saca el 13%. ¿Sí? Ahora, obviamente, como dice que tiene recargo y todo lo demás, entonces, obviamente que hay que ponerle aquí la cuenta de recargo sobre compra. Ya, el recargo sobre compra dice que es de 1,000. Eso es lo que dice, ¿no? La factura. No, 10,000, perdón. Entonces dice, de 10,000, sáquele el 87%. ¿Ya? Ahora, para el crédito fiscal, le tenemos que sumar el total importe más los 10,000. ¿No? Entonces, recién a eso se le saca el 87%. Perdón, el 13%, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ya automáticamente suma. ¿Y cómo cuadra? Como todo esto dice que es al crédito, no estamos pagando, estamos comprando al crédito, ¿ya? Por eso es que nos están cobrando este recargo de acá, de los 10,000. ¿Sí? Entonces, vendría a ser una cuenta de traspaso y acá tendríamos que colocar cuentas por pagar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la cuenta por pagar? ¿Cuánto? ¿Cuánto dice acá? ¿Cuánto dice en esta partecita de aquí, donde está mi mouse? 99,200, dice. Entonces, todo esto de aquí, que ustedes van a poner, tiene que cuadrar con esto 99,200. ¿Ya? Y todo eso ustedes tienen que hacer el CARDEX. Listen. Dígame. Entonces, cuando hagamos un asiento de venta, el costo de la mercadería también tendríamos que hacerla así individual, ¿no? Sí. Y la venta de la mercadería, ¿esa puede ir junto? Es así junto, ¿no? El total. No, por eso es que en el caso, vamos a suponer, acá tengo una factura de venta. ¿Ya? Cantidad, precio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, botines, dice. Yo tengo que ir a mi CARDEX y registrar
ya ir registrar la venta de mercadería. Decir costo unitario, obviamente que el costo unitario es el que tengo acá. ¿Ya? ¿Cuánto la salida? Esta factura que está aquí. ¿Cuánto está saliendo? Cantidad 12. Entonces está saliendo 12. ¿Cuánto es el importe? ¿Qué se hace acá? Se calcula el costo. Costo unitario por la cantidad. Y no es más. Ya lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Acá para el saldo, para este, es lo mismo que está acá nomás, ¿no? Simplemente se transpone. Ahora, ¿qué hago aquí? Al importe del saldo se le resta el importe de la venta. Muy bien. Entonces, a estos 34.452 le resto el importe de la salida. ¿Ya? Le doy enter y ahí me da el total. ¿Ya? Para el saldo, le digo el saldo anterior de la cantidad que había menos la cantidad que está saliendo. ¿Sí? Costo unitario, ¿cómo se calcula? ¿Qué debo hacer? Importe total dividido entre la cantidad. Exactamente. Importe total, pero de los saldos dividido entre 208. Aquí, por si acaso, en cantidad no puede salir con decimales, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cuidado que me estén poniendo que salió 208,50. ¿No? No puede haber 208,50. Vamos a decir 205,50 centavos. No puede haber así con 50 centavos en esta columna. ¿Por qué razón? Porque no puede haber la mitad de un calzado. O en botines no puede haber un solo botín. Tiene que haber el par, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quedó claro lo que tienen que hacer, jóvenes? Ratingo, listen, Tavallas. Mi apunte. Yeah. Willy, diga. En el tema de compra, ¿no va a ir el asiento de la cuenta de costo? En el asiento de libro diario, aquí, me está diciendo si lleva costo, no. La compra. No, es en la venta el costo. No, es en la venta eso. La contraponta del costo, ahí sería con almacén, o sí, ¿no? ¿O no? No, por ejemplo, ya esto ya ustedes lo resuelven en la compra, sí. ¿No es cierto? Yo se lo dejo hasta ahí. Sí. En el caso de la venta, en el caso de la venta, esta factura de venta dice, ya que le vendemos a la señora Carolina, ya, dice qué es lo que estamos vendiendo y qué importe. Ya, total, se van a fijar que tiene descuento. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es lo que entra a caja? $11,260. Ya, entonces, el asiento contable es caja, moneda nacional. ¿Ya? ¿11,000 cuánto dijo? $260. Ok, ¿qué más tiene esta? IP. Ya. Yeah.
Ya, entonces tiene, ¿será que tiene descuento esta cuenta, este libro diario? ¿A dónde va el descuento? En el debe, Lice. Ya, entonces, ¿debajo de qué cuenta? De cada. Ya. Ok. Entonces, ¿cuánto es el descuento? ¿Cuánto dice? 350. Ya, 350. ¿Sí? Entonces mi IT vendría a ser solamente de los 11,000. ¿Sí? Todo esto lo vamos a colocar con dos decimales. Ahora, ¿qué vendemos? Botines infantiles y tacones. Entonces yo le pongo todas estas cuentas. Las voy a copiar. Las voy a pegar. ¿Ya? Y más abajo otra vez la vuelvo a pegar. Pero acá le pongo costo. Costo. ¿Sí? ¿De dónde saco ese costo? Del CARES. Del CARES. ¿No es cierto? Entonces, los botines dice que su costo es 156,60. Entonces, aquí 156,60 centavos. ¿Cuánto dice que estamos vendiendo los botines? Botines 12. Entonces, por 12. ¿Ya? Calzados infantiles. ¿Cuánto dice que cuesta? Calzados infantiles. Costo unitario 113,10. $113,10. ¿Cuánto dice que vendemos? 18. Por 18. ¡Ay, la tuya! ¿Qué dice? Ya. Digan. No, está bien, me equivoqué. Ya, entonces, y así sucesivamente, ustedes lo van haciendo. ¿Ya? De tacones no lo tenemos, así que ya ustedes lo calculan, ¿no? Ya, eso en el debe. Para el haber, tengo que poner venta de mercadería. Venta de mercadería, que vendría a ser la sumatoria de la caja más el descuento a todo eso. El 87%. Débito fiscal. Igual, ¿no? Ups. Ya, vamos a copiar la fórmula.
Y acá es el 13%. ¿Sí? Por último, mi IT por pagar. Lo que entra a caja por 3%. ¿Sí? Y lo mismo para lo que es inventario de botines, la misma cantidad. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hasta aquí está cuadrando con 15.862.80 centavos. Que faltaría lo de tacones, ¿no? ¿Ya? Los de tacones, tanto en el debe y en el haber, se ponen lo mismo. El costo con el inventario. Y hasta ahí cuadra. ¿Ya? Entonces, este práctico se lo voy a visitar en la plataforma hasta el día viernes. Bueno, no es un práctico, es un parcial. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Dice, en este tema, cuando existe el tema de devoluciones sobre compra, sobre venta, ¿igual se toma en cuenta el tema de inventario? Sí, lo que pasa es que si usted hace una devolución sobre compra, debe de salir del CARDEX. Sí. Ya es como hacer una, como una compra, ¿no? Perdón, como una venta. Ya, y si yo hago una devolución, si me hace una devolución sobre venta a un cliente, entonces entra mi inventario, ¿no? Ya, está bien. Eso, la última clase podemos hacer un ejercicio de puro devoluciones y vemos cómo se registra. Ya, está bien. Que eso ya sería en el mes de diciembre, el día, a ver, el 3 de diciembre. Hasta el 3 vamos a pasar, dicen. Sí, y ese día ya yo le doy su nota, ¿no? Porque ya eso sería un avance extra ya directo. Por el paro, ¿no? Sí. Ya. Ya, y ahí ya despejarían todas las dudas que tengan. Como han visto, fácil lengua la contabilidad, ¿no? No. Fácil al que entiende. Para llenar es fácil, pero ¿de dónde? No, por eso le digo a usted. Si ustedes se fijan, yo contador no soy. Pero lo único que hay que hacer es buscarle la lógica, nada más. Razonar. Hacerle un razonamiento del por qué, del cómo, por qué entra, por qué sale. Ya, por eso es que cuando ustedes me hacen la pregunta, entonces yo agarro y le digo, bueno, salió de tal parte, entra de tal lugar. Ya, no hay cómo inventársela la contabilidad. Si usted se la inventa, obviamente, aquí en esto digital, le va a cuadrar. Ya, si ustedes se lo inventan. Pero otra cosa en lo físico. Cuenten dinero y a ver qué cuadre con lo que ustedes acá en caja les salió. Ahí quiero verlo. Dicen eso, el enunciado sí lo va a enviar, ¿no ve? Claro, por eso estos dos de aquí, ya, esta factura y estas otras, ya los dos archivos se los voy a mandar. Y ahorita se los mando al grupo, ¿ya? Mándelo, envíelo y listen para que veamos en qué parte tenemos dudas, por favor. ¿En plataforma envíen? No, ahí al grupo se lo estoy mandando. ¿Listen, esto es práctico o va a ser el examen? Es un pre-examen.
Si ustedes lo revisan, ya está en el grupo. Ya. Sí, ya llegó. Ya, pero no me manden más nada al grupo porque si no me va a saturar mi memoria el teléfono. Dice, una pregunta, ¿no? Para salir de la, el IVA, el débito, tanto en compras como en venta, ¿se toma en cuenta el recargo como el descuento? Sí, cuando es recargo se aumenta y cuando es descuento se disminuye. O sea, cuando es descuento, ¿se toma en cuenta ese descuento para lo que es el débito? Sí, solamente para débito. Lo que pasa es que usted en la factura está registrando que vendió toda esa cantidad, ¿ya? Y le está haciendo conocer que tiene un descuento en la factura. Sí. Ya, entonces si usted no lo pone en la factura, entonces Impuestos Nacionales no le va a decir nada, pero si ya está registrado en la factura, en el caso de acá dice un recargo, ¿no? Sí, entonces el crédito será, o el débito va a ser de los 11.140, ¿sí? Uh-huh. Sí. ¿O no? Sí, y acá por ejemplo, en el asiento contable de la venta, aquí ya no sería descuento. Ya directo todo entraría a caja y en el haber ya sería la cuenta de recargo. ¿No? Aquí en caja entraría todo. O sea, el asiento contable sería así. Vamos a suponer que todo esto lo vamos a copiar más abajo. ¿Ya? Al final yo termino haciéndole toda la tarea, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, dice que ya esta cuenta ya no va. Ya, esto lo elimino. Entonces aquí, ya, entonces aquí va recargo. Recargo sobre venta. ¿No? Entonces, aquí a caja se le pone el importe, lo que está entrando. Por ejemplo, acá dice recargo de 250, dice, ¿no? Ya, entonces aquí total 11.140. Entonces eso entra a caja directamente el líquido, 11.140. ¿Sí? Sí. Entonces se le saca el 13%. Lo demás... lo mismo sacamos de los precios de ahí. Ahora, venta de mercadería, nosotros calculamos que para la venta de mercadería se calcula de lo que está entrando aquí sin recargo. ¿Cuánto es? 10.890. Ya. 10.890. A eso se le saca el 87%. Recargo. ¿Cuánto es el recargo? Dice 250. Entonces a 250, a eso le sacamos el 87%. ¿Ya? Entonces mi débito es la sumatoria de cuánto. ¿Ya? De lo que entró a caja, pues, ¿no? Claro. De esto. Con el recargo, más el recargo. Claro, de eso el 13%. Ya, o sea, este de aquí, ¿cuánto da? 11.140. Entonces, si usted suma venta, recargo,
más el de Vito, tiene que salir los 11,140. Así sí. Que no hay dónde perderse. Y el tema del ITE, no toma, igual toma en cuenta el global con el recargo o solamente el importe. ¿El tema del ITE? Sí. Por eso se toma más el recargo. O sea, todo lo que está entrando a caja. Por eso el ITE es de lo que entra acá. Por eso caso de acá, ya, en el caso este de aquí, el descuento no factura en el tema del ITE. Solamente lo que está entrando a caja, no el descuento. Los descuentos no. No va para ITE. En cambio, si hay recargo, entonces lo que entró a caja, eso sí se factura. ¿Ya? Vivo por el impuesto, ¿no? Sí. Bien, jóvenes. La grabo la clase, se lo paso y este práctico lo van haciendo. Si ustedes dicen, yo lo termino hoy día, lo presento, no pasa nada. Va a estar habilitado desde hoy día hasta el día viernes. ¿Qué es lo que tienen que hacer con ese enunciado? Libro diario, libro mayor, balance de comprobación de sumas y saldos, mejor si lo hacen de 8 columnas. Ya, el CARDEX individual. ¿Cuántos productos tenemos? Ejemplo, ¿de dónde sacamos estos? Sacamos de la factura. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 productos. 5 CARDEX tengo que hacer. ¿Ya, jóvenes? Dicen. Ante. Disculpe, no le entiendo a su factura de alquiler, va a disculpar. ¿A cuál? A la factura de alquiler. A la factura de alquiler, pucha, pero si está facilito, está como, a ver, ¿esta? Sí, dice periodo del 30 de enero al 1 de abril, y recién creo que estamos, Ya, lo que pasa es que aquí está mal el 2022, el 2023, o sea, de abril hasta... O sea, estamos pagando prácticamente abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 8 meses. 10 meses. Listen, pero mensual dice 14,000, entonces el importe no está correcto, ¿no? Eso es total. ¿Cuál? Este de acá, 15,500 es. Sí, porque sería por más meses entonces. Mensual 14,000 dice. Ah, en la parte de ¿dónde? Pago alquileres. Ahí dice el canon mensual, ahí en descripción, sí, canon mensual 14,000. Y si estamos pagando de enero del 2021. Ah, no, este está mal aquí. Está de intruso, dijo uno. Es una, ya, una marca eso, canon. Ya, y le cambiamos a 2021, entonces 30 de enero del 2021. No, 23. Lo que pasa es que si usted se fija. Sí, 23 es adelantado. Por eso estamos pagando. Entonces, el asiento contable, fíjense bien, tendría que ser no, así. No, el asiento está bien, dicen, yo lo sé, digamos. Pero alquileres pagados por adelantado, crédito fiscal y banco. Sí, era la interpretación de la factura, el periodo y el monto que no, hallaba que no coincidía, ¿no? Sí. Ya, lo que pasa es que aquí... Lo único que olvidé borrar es el 2022. Acá era 30 de enero del 2023. Y borrar este de aquí. Este que dice canon. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces ahí quedamos. Ya saben la tarea que tienen que hacer. Aida, Airi, Alejandra, Ana, otra Ana, Antonia, Clara, Claudia, ¿tú veces Claudia? Evis o Elvis.
Flores, Gabriela. Getrudes, Isidro, perdón, Joel. ¿De qué es, Olicen? ¿Cuál? No, ¿el de qué está diciendo usted la tarea? El video ya. ¿Qué pasa? Que entré un poquito tarde, Olicen. Ya, vea la, vea el video, tiene hasta el otro viernes para... Está tomando lista, ya escuché mi nombre. Presente, está tomando lista, Lisa. Hay mucho viento por acá. Sí, ya le tomé la asistencia ya. Ya le saqué el screen. Presente, licenciado. Ya, ok, jóvenes. Entonces ya saben qué tienen que hacer. Ya saben, la siguiente clase, si todo se normaliza, todos al instituto traten de ir. ¿Ya? Mensaje, ¿no? ¿Dicen? Por si va a haber eso. Sí, sí. Y si no podemos ir, licenciado, tenemos que tener descargada esa aplicación. Sí, y si no puede ir, entonces trate de, bueno, la siguiente semana ir, no un día entre semana, si es que no puede ir. Está bien, licenciado, gracias. Ok, Panoso. ¿Alguna otra consulta más que tengan? Bien, jóvenes, les dejo ese práctico para que lo hagan. Se cuidan, se portan mal, la pasan bonito. ¿Va cómo? No era así, ¿no? Al revés. Chao, chao.